Bienvenidos a Estación Trip. Hoy vamos a pasear por Santiago de Chile, la capital del país vecino, que se convirtió en un destino de los más elegidos por los argentinos, y también vamos a pasear por las playas de Viña del Mar y Reñaca. Además, te vamos a mostrar la presentación de Argentina en la Feria Fitur de Madrid y el espectacular cierre y premiación del Dakar en la ciudad de Córdoba. ¿Empezamos? Viajar a Chile es cada vez más accesible. En una hora y media de avión desde Córdoba se está en pleno centro de la capital, Santiago. Se trata de una ciudad fácil de caminar y recorrer. Tiene un servicio de subte o metro, como lo llaman, que conecta con cualquier punto. Para una estadía haciendo base en la capital, una opción muy cómoda es hospedarse en el Hotel Nova Park. Hace muy poco fue inaugurado y queda en plena región metropolitana. Es de líneas modernas, con habitaciones confortables y camas king size. El desayuno es opcional en la tarifa y ofrece servicio de bar y restaurante. Resulta ideal tanto para viajes de negocios como para una escapada de compras, combinando con otro destino dentro de Chile. Desde la terraza de alguna de las habitaciones puede verse la torre del reloj de la iglesia de San Francisco, que es un símbolo de la ciudad. Y hasta esa iglesia se puede llegar a pie por la Alameda o Avenida del Libertador Bernardo O'Higgins, que es la iglesia más antigua del culto católico y que también fue convento bajo la advocación de San Francisco de Asís que tiene Chile. La iglesia y el convento son el monumento arquitectónico más antiguo que existe en el país y datan de la época colonial. La construcción fue iniciada por la Orden Franciscana en 1554 y se terminó en 1618. Aún se conserva su primer claustro y son impresionantes el grosor de las paredes de piedra, el techo abovedado y el tamaño de las puertas de ingreso. El convento es museo y guarda reliquias de la Iglesia Católica y el arte colonial. Desde 1551, la iglesia de San Francisco es monumento nacional. Desde allí, continuando por la Alameda O'Higgins, la principal avenida de Santiago, se pasa por una zona comercial y de movimiento laboral donde se suceden puestos de frutas, de jugos naturales y artesanías. Se pasa por la sede de la universidad y a pocos metros se llega a la plaza del Palacio de la Moneda, que es sede del Gobierno de Chile, del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. También por la avenida O'Higgins, pero en el sentido opuesto a la Casa de la Moneda, a una cuadra y media desde el Hotel Nova Park, queda la estación de subte Santa Lucía, que en 5 estaciones deja a metros del mall más grande de Santiago de Chile.
Se trata del Shopping Costanera Center, que es un mega edificio al que se accede por un puente con escalera mecánica. Habrá que considerar un día entero desde las 11 de la mañana cuando abre para recorrerlo y aprovechar las compras convenientes para los argentinos en todos los rubros, pero sobre todo en indumentaria de ropa de calle y calzado deportivo. Una opción cercana para una estadía breve en Chile es una escapada a Viña del Mar, ubicada a 120 kilómetros de Santiago. Existe una forma práctica y económica de viajar desde pleno centro. Es usando el subte o metro, como le llaman, que conduce a la terminal de ómnibus, desde donde parte la línea de micros Turbús a Viña del Mar, con frecuencias de 15 minutos. El pasaje cuesta $11 por persona ida y vuelta y va directo por la ruta 68. Atraviesa ambos lados de la ruta bosques, valles y fincas con viñedos en una sucesión de bodegas. Viña del Mar tiene diferentes opciones de playas a las que se puede llegar en líneas de colectivo en pocos minutos. A continuación de Viña del Mar quedan las playas de Reñaca, elegida por los más jóvenes por sus propuestas de bares y recreación nocturna. Una escapada de 3 a 4 días puede abarcar estas propuestas que combinan shopping, historia del país y playas sobrevolando la inmensidad de la cordillera de los Andes en un abrir y cerrar de ojos. Argentina presentó su oferta turística en España en el marco de Fitur 2018 desde el 17 al 21 de enero. Durante 5 días, el Ministerio de Turismo de la Nación participó de una de las ferias mundiales más importantes del sector, mostrando los atractivos naturales y la oferta gastronómica de todas las regiones del país. El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, encabezó la delegación argentina que mostró un gran despliegue durante las jornadas de la feria en la que participaron referentes turísticos de distintas provincias argentinas, de la Cámara Argentina de Turismo y de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica. El ministro Santos destacó que Argentina está abierta y más conectada al mundo en el marco de la feria más importante de la lengua hispana, donde se mostraron nuestros paisajes, nuestra gastronomía y la calidez de la gente. Y destacó que Argentina está presente en Fitur 2018 porque España y Europa son mercados prioritarios para nuestro país. Este año se alcanzaron los 200.000 turistas españoles y más de 6.600.000 visitantes extranjeros. Por eso, dijo, es tan importante la promoción de Argentina en el mundo. Nosotros vemos esa presentación a través de los ojos y la descripción del periodista español Joaquín del Palacio, ¿qué hizo para Estación Trip? Estamos en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid del 17 al 21 de enero. Es un momento ideal porque 165 países se presentan, vienen aquí a Madrid. Esto genera dinero de unos 260 millones de euros para la ciudad. Son 10.000 empresas las que están distribuidas en 8 pabellones de Fitur. También nos encontramos con 7.000 reuniones que se celebran en estos momentos en torno al turismo. 250.000 personas que están trabajando,
que han trabajado en torno a todo lo que es la Feria Internacional del Turismo. Es un momento ideal, además nos encontramos en el pabellón 3. El pabellón 3 es precisamente el dedicado a América, nuestra querida América. Vienen países como Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Brasil. Aquí tenemos también cruceros. Allí está Uruguay, está Paraguay. Y por supuesto, está México y Argentina, con uno de los pabellones más bonitos. Vamos a acercarnos a verle. El stand de Argentina, la verdad es que es un stand precioso, con los principales elementos gastronómicos, la carne, el vino, esta barra. Esto simula como si fuera una calle, muy colorido, muy bonito, con aspecto como de madera, con una parte de alta para poder subir y disfrutar incluso de vistas de otros lugares. Es posiblemente el stand más bonito del pabellón 3 y uno de los más bonitos de Fitur. Elegante, abierto, con parte verde, muy agradable para visitar y sobre todo con muchísima información alrededor para que conozcamos todos esos buenos lugares que hay en Argentina, como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, la zona sur, la Patagonia, todos esos lugares bonitos, como también son esas cataratas de Iguazú o el Perito Moreno, ¿no? Argentina siempre es un país muy completo, con muy buen turismo y la verdad que estamos todos deseando de ir a conocerlo. El gobernador Juan Schiaretti acompañó al ministro en la promoción y a la delegación cordobesa que tuvo su propio stand, representado por funcionarios de turismo provincial y empresarios del sector. En un acto en el que se presentó el Congreso de la Lengua 2019, del que será sede la ciudad de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti hizo anuncios en cuanto a conectividad. Hemos tenido una reunión con el director comercial de Área Europa, que nos ratificó la decisión de incrementar la cantidad de vuelos a Córdoba. En vez de 4 frecuencias semanales, pasar a 6 frecuencias semanales a partir del 1 de junio de este año. Y además, nos ratificó también que a partir del inicio del año que viene va a volar con el avión más moderno del mundo, que es el Boeing 787. Y esto es bueno para los cordobeses, porque significa de que nuestra provincia se consolida como la segunda puerta de entrada a la Argentina. Y además de estar en la reunión, el director comercial de la Europa, estuvimos con el CEO de una de las mayores empresas de turismo de Europa, que es Globalia, donde coincidimos en la necesidad de hacer conocer Córdoba a toda Europa, para que no solo sirva Córdoba como posibilidad de salida de los argentinos hacia Europa, sino también como receptor de turismo, que es nuestro mayor objetivo. Que el turismo que va desde el viejo mundo hacia nuestra Argentina venga por Córdoba. Así que estuvimos explorando alternativas de circuitos que incluyan a Córdoba y como corresponde vamos a trabajar juntos para promocionar nuestra provincia también aquí en Europa como destino turístico. O sea que a mí me parece que vamos en la dirección correcta, garantizando que nuestra Córdoba sea la segunda entrada de Argentina para quienes viajan desde Europa y también incorporarla definitivamente al circuito internacional de turismo. Porque los cordobeses sabemos que el turismo es una economía regional clave para nosotros. Es la que genera más de 140.000 puestos de empleo y estoy seguro que en este progreso que está teniendo nuestra provincia, el turismo va a seguir jugando un rol central con acciones como esta. En el marco de ese acto también, el gobernador Schiaretti participó de la entrega del legado de Atahualpa Yupanqui y se le rindió homenaje. Amigas y amigos españoles y argentinos, lo decía cuando estábamos abajo del orgullo que es para los cordobeses este acto de homenaje a Don Ata. Porque en definitiva es el homenaje a la Argentina profunda. Él fue el poeta de la Argentina profunda. Él nace en la región pampeana, se cría y vive en el norte, en Tucumán, y va a terminar sus días
en nuestra provincia de Córdoba. Nadie como él recorrió en Argentina los caminos de aquellos y vio durante su viaje aquellos que eran los olvidados de la patria. Y nadie cantó e hizo la poesía refiriéndose a ese pueblo del interior de la Argentina profunda. Por eso es, sin duda, para los argentinos, el papa de nuestra música y el papa de la poesía de nuestra patria. Y él tuvo, además, la virtud de ser un hombre abierto al mundo, un hombre que triunfó en Europa, que tuvo una gran compañera, Ninet, la mamá de Roberto, que hoy nos acompaña, que escribió muchas canciones que inclusive cantaba Donata y cantaban otros artistas. Búscalo al cielo en ti mismo, que allí lo vas a encontrar. Búscalo al cielo en ti mismo, que allí lo vas a encontrar. Pero no es fácil hallarlo, pues hay mucho que luchar. Pero no es fácil hallarlo. Mientras esas acciones se desarrollaron puertas adentro, en las calles de Madrid, Argentina sorprendió con una original promoción con un teléfono gigante en plena vía pública que sonaba para ser atendido. Mirá. Oh, perfecto, muchísimas gracias por contestar la llamada. Yo me llamo Luis y estoy de vacaciones en Argentina. ¿Qué tal por Argentina? Oh, pues es una maravilla. Estoy en un sitio tan bonito que necesitará enseñárselo a alguien. Qué guay. ¿Me lo parece fantástico? ¿Qué pasa? Sí, es espectacular, aunque hay que llevar traje de neopreno, que el agua está un poco fría. Está genial, me encanta. Hola, ¿cómo te va? Habla Gustavo Santos, yo soy el ministro de turismo de mi país, ¿cómo estás? Pues encantadísimo de estar visitando su país, la verdad. Muéstrame dónde estás ahora, en este momento. Estoy a punto de sumergirme con los lobos marinos. Me encuentro en Puerto Madryn. ¿Viste qué emocionante que es eso? ¿Tenés imágenes de Jujuy? Muy bien. Las salinas. Sí, aquí estuve filmando. Muy bien. Me parece algo increíble, 10 millones de años. Sí. Bueno, disfruta Argentina, te mando un abrazo muy grande desde Madrid. Yo estoy en Madrid y vos estás en Argentina. Un abrazo grande. Perfecto, ha sido un auténtico placer y de verdad disfruten muchísimo de España. Córdoba, una vez más, se reivindicó como la capital argentina del deporte motor. El sábado pasado fue sede del cierre y premiación de la edición número 40 del Rally Dakar, la competencia automovilística más exigente que sucedió en la capital provincial ante una multitud. Según datos de la organización de la competencia, unas 15.000 personas, entre cordobeses y turistas que llegaron de distintas partes, fueron testigos de la ceremonia frente al centro cívico. Y miles también disfrutaron en las calles el paso de los vehículos desde la autopista Carlos Paz Córdoba hasta el centro cívico. Thank you.
En ese marco, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ponderó la importancia del Dakar como evento promocional para la provincia, dado que fue visto en todo el mundo. En la fiesta de coronación del Centro Cívico, el público esperó la llegada de los participantes con una demostración de Superbike Freestyle, para luego dar inicio a la ceremonia con la presencia de Patricia Sosa, que cantó el himno nacional. Luego, los integrantes de Malevo cautivaron al público con sus bailes folclóricos y de malambo. Junto al gobernador Juan Schiaretti, el director general del Dakar, Etienne Lavín, y David Eli, el responsable del Dakar en Sudamérica, encabezaron la entrega de premios a los deportistas que hicieron podio. También, entre otras autoridades nacionales y provinciales, estuvieron el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos, y el secretario de Turismo de la Nación, Alejandro Lastra. Es de destacar que en territorio cordobés no se registraron accidentes y se vivió una fiesta impecable en la provincia más tuerca. El presidente de Turismo de Córdoba, Julio Bañuelos, lo destacó y no ocultó su satisfacción por el logro. La más popular. Es una gran responsabilidad, es un evento que ve el mundo. Y soy uno de los otros funcionarios, como el ministro Macei, Diego Hack, Medardo Ligorria y muchos otros, la policía de Córdoba, Defensa Civil, los bomberos. No me quiero olvidar de mucha gente. Cuando uno empieza a nombrar se olvida, los municipios que nos han acompañado. La verdad que todos tenemos una cuota de responsabilidad para sacar adelante un evento que ven 70 canales de televisión en 190 países del mundo. Los 40 años del Dakar, los 10 en Sudamérica. Y bueno, de alguna manera es un premio que la organización le hizo a esta provincia que tanto siente esto de los fierros, ¿no? Ocupación plena en la provincia, porque en todos los valles. Y en esta ciudad, que en esta época estamos tranquilos, no cabe un alfiler. Se ha trabajado mucho estos últimos días, seguramente se va a trabajar mañana. Es muy difícil conseguir vuelos, muy difícil conseguir alojamiento, muy difícil sentarse en un restaurante, todo repleto. Y el Dakar ha sido protagonista para que esto suceda. Las ferias Dakar se hacen la noche anterior en las ciudades donde va pasando el Dakar al día siguiente o en la zona. Y eso fue el 18 en Mina Clavero, 19 y 20 en Carlos Paz. Las ferias Dakar, una gran idea para acercar el Dakar a la gente. Es un orgullo para los cordobeses y me parece que es la frutilla del postre de este verano. Después de este impresionante despliegue de fin de Dakar, nos despedimos hasta el próximo sábado, según los nuevos rumbos por donde nos lleve Estación Trip.